Puedo decir que la virtualidad ya estaba. Lo que pasa es que la situación actual nos obliga a explorar un poco más las herramientas que la virtualidad nos ofrece y también a construir contenidos que sean aptos para el contexto virtual. Me refiero, en el caso de la educación media y básica, a construir herramientas audiovisuales que permitan, digamos que facilitar la comprensión de ciertos conceptos y de ciertos contenidos. Mi balance respecto a esta jornada virtual ha sido desfavorable, un poco preocupante, porque nos ha triplicado el trabajo. Nos ha tocado hacer guías, videos, blogs, clases, preparación de clases, calificaciones, y en mi caso, que soy jefe de área, me toca revisar a mis compañeros, estar pendiente de reuniones de área, informar lo que se dice en las reuniones de área, coordinar lo de gobierno escolar. Es mucho trabajo y sé que no es solo así para mí, sino para otros docentes. El acceso que han podido tener algunos estudiantes a las clases, combinándolas con su trabajo o con el cuidado de sus hijos. Por ejemplo, resalto el caso de un policía que desde su lugar de trabajo en esta situación crítica, en la que también él pues ha tenido que aumentar su carga laboral, pues ha podido asistir a las clases. También pues estudiantes que ya profesionales y que viven en otros municipios fuera de Bogotá, han podido asistir a las clases sin el compromiso financiero que implica estar en la ciudad cada 8 días. También, pues como aspecto positivo, podría resaltar la posibilidad de, digamos, de implementar estrategias didácticas que en otros contextos, en el aula presencial, pues no son impensables. Nos ha puesto ese reto de ser creativos con los medios audiovisuales. También ha permitido que estudiantes que por su personalidad tienden a ser callados o un poco introvertidos, que participen en las clases, ya sea a través de mensajes o del audio. Si por efectos de formación entendemos, por así decirlo, la calidad o el éxito del proceso educativo, yo particularmente pienso que esto dependería de dos cosas. Primero, de las herramientas, las didácticas, las dinámicas y demás que nosotros como docentes estemos explorando constantemente, de la forma en la que estemos presentando los contenidos, especialmente en formación filosófica, y del compromiso que tengamos pues con el proceso educativo y el seguimiento de nuestros estudiantes. Entonces, rescato de esta experiencia algo favorable, aparte de la triplicación del trabajo a jornadas casi diarias de 14 horas, que, bueno, me ha enseñado nuevas formas de interacción, de interactividad con los muchachos, pero en contrapartida ha habido un alejamiento de los estudiantes y mi persona. O sea, hay como un alejamiento propiciado por la virtualidad. Ya no hay como ese contacto directo y ese tipo de lenguaje verbal y corporal, sino que cambia un poco. Respecto a los aspectos que yo considero negativos, estaría la imposibilidad del encuentro intercorporal, ¿sí? Con los estudiantes. De alguna manera, uno en la presencialidad, las clases pues van fluyendo en relación con la atmósfera afectiva que se va construyendo con los estudiantes, y esos silencios a veces que ofrece la virtualidad pues impiden, ¿no?, a esa resonancia afectiva y ese fluir de la experiencia cotidiana en el aula. También pues un aspecto negativo importante es el tema de la conectividad, las dificultades que han tenido algunos estudiantes para conectarse en sus municipios. Hay municipios pues que tienen una conectividad muy limitada o que materialmente pues los estudiantes no tienen posibilidades financieras de pagar datos, y esto pues lleva a la reflexión de si en estos tiempos todavía podemos pensar el Internet como un privilegio y no como un derecho, ¿sí? Ya en este momento creo que hay que hacer esa reflexión de la gratuidad del Internet y del garantizar el acceso para que no haya estas situaciones, no se vuelvan a repetir de estudiantes que están desertando de las asignaturas por estas dificultades de conectividad. Ya
La segunda cuestión sería en el contexto universitario, del compromiso también, del trabajo autónomo y de la disciplina con la que los estudiantes se comprometan con su formación, y en el contexto escolar, del acompañamiento que los padres de familia y acudientes brinden al proceso educativo. Sin duda el contexto en el que nos encontramos nos invita a pensar nuevas formas de interacción, nuevas formas de evaluación, nuevas formas de comunicación, y el éxito del proceso formativo va a depender del trabajo mancomunado.